única responsabilidad que tengo yo. Tuve dos posibilidades claras frente al arco, no he podido concretar y bueno, después yo creo que en general hemos jugado bien y bueno, no hemos podido ganar. Sí, como te digo, forma parte del trabajo, pero no podemos, yo no puedo desaprovechar esas oportunidades. La responsabilidad lo asumo como tal. Y son dos claras nada más, lo que hemos tenido después, todo el partido hemos tenido la tenencia de balón, hemos jugado cancha de rival todo el tiempo y esta clase de partido uno no puede desaprovechar, pero bueno, ya está, ahora a pensar el próximo partido. Ahí pienso que por momentos hizo buen partido, se tuvo bien la pelota, se crearon pienso que varias opciones muy claras, desafortunadamente hoy pecamos en la definición y sacamos un empate, salimos con un empate que la verdad no nos gusta y no sirve nada. Sí, pienso que el partido hoy era muy importante para ganarlo. La verdad que nos duele a nosotros tener a Junior en esa posición. La verdad que nos entrenamos muy bien, estamos de hacer las cosas de la mejor manera. Desafortunadamente a veces los resultados no se nos dan, las oportunidades que creemos no las podemos meter. Entonces ahora lo que queda es levantar cabeza, seguir trabajando para sacar a Junior de esta posición. Yo no me voy a quedar quieto. En la medida que voy viendo el equipo, voy tratando de encontrar soluciones y de analizar los minutos jugados por los jugadores, algunos como Cañaveral. No podemos pedirle tampoco que se corra la cancha de punta a punta y que sea como Messi, ¿verdad? Y los jugadores son los que hacen que uno elija una distribución, una estructura en la cancha por sus características. El pico que jugó el otro día y que jugó hoy es el que yo conocía de Patriotas, porque es un jugador que juega en esa posición y que tiene buena entrega de la pelota y que marca y quita. Hoy vi el Pico que yo me extraña cómo no jugó en Santa Fe y no juega acá. Entonces Sánchez venía jugando y por el otro lado quería un perfil zurdo y costó los primeros minutos del partido acomodarse porque es una tarea que no se arregla con dos días de entrenamiento. Pero en la medida que fueron pasando los minutos, el equipo a mí me dejó satisfecho hasta que hice los cambios. Ahí se diluyó el equipo, se desordenó, ya fue otra cosa. Pero de ahí en adelante el equipo fue creciendo, creciendo, creciendo y en el segundo tiempo fue lo mismo y creció y llevó al rival a su propio campo y le generamos, yo creo que no sé cuántas situaciones de gol, muchas situaciones de gol, contra una de ellos empezando el partido. A mí el equipo, hasta que hice los cambios, me gustó. Después se diluyó. Ovelar, es decir, yo tengo tres cambios para hacer. Y uno dice, bueno, me quedo así sin hacer nada. Pero yo no hice cambios porque el equipo estuviera jugando mal. Traté de buscar si alguno de los que entraba fresco. Ovelar estaba en una noche pobre que no podía, no la podía meter y listo. Porque quedaron unas situaciones que... Y nosotros debimos ganar el partido, pero yo no me voy intranquilo. Buscaba un mediocampo más equilibrado en defensa y ataque, con manejo tranquilo de la pelota, sereno, no como loco, corriendo acelerados. Y con los hombres por fuera buscaba velocidad. Johnny González creo que también lleva mucho sin... jugó en la Copa Águila, no sé, ha tenido poca continuidad. Lo de Tolosa que ha venido jugando por fuera, lo de Ovelar de 9. Y Hernández no está con un problema muscular que le lleva 8 días. Y después cuando ingresamos a Estrada, ingresamos a Haaland, por las características de Estrada principalmente, tenemos que variar la figura. Y eso en 10 minutos, en 15 minutos de pronto no se arregla, necesita que juegue un rato, media hora. Por eso a veces los cambios uno se demora mucho y el jugador no tiene tiempo de agarrar la manija del partido. Es decir, son cosas que yo, después que terminan los juegos, digo siempre, analizo, bueno, me demoré, no me demoré, me apuré, pero yo hoy me voy con el equipo tranquilo. Hoy vi un equipo que estaba en la cancha sabiendo lo que hacía. Pregunta Arsenio Estrada, de emisora ABC, y se prepara Richard Martínez. Buenas noches, profesor. En el fútbol a veces jugar bien y se puede decir que se gana, ¿no? Se puede ganar cuando se juega bien. Otra, tener un poco de suerte jugando bien. Y la otra es que algunos jugadores intentan, pero no puede.
me dejó pensativo cuando dijo que hasta cuando los cambios los hizo, veía bien el equipo. Y realmente es así. Vemos algunos jugadores que ingresaron, profe, demasiado pobre en su fútbol. Sí, pero además, yo le voy a decir, además, claro, porque hay algunos jugadores que no están en su mejor forma deportiva. Nosotros, ustedes, yo los conozco.